Algunas personas en internet aseguran que el programa Ventaneando ya pasó de moda. A Patty Chapoy esto no le agrada y para demostrar que ellos siguen funcionando, ella y su equipo están señalando y criticando a la actriz de Televisa Livia Brito. Supuestamente esta cubana se negó a firmar con la televisora de la Jusco, por lo que incluso el programa está pidiendo que la expulsen del país. Antes de que te preocupes o te alegres, el gobierno no puede expulsar a Livia Brito porque la actriz cuenta con la naturalización mexicana. Lo que sí te puedo platicar es que los motivos de estos señalamientos y críticas se deben a que TV Azteca le hizo una muy jugosa oferta de trabajo a Livia. Ellos deseaban que la actriz de La Piloto aterrizara en las instalaciones de la Jusco. Sin embargo, Livia se negó. Supuestamente ella dijo que le gustaba más Televisa porque le pagaban sin estar trabajando. Recordemos que en julio del año pasado Livia Brito vivió una situación sumamente escandalosa al arremeter físicamente en contra de un fotógrafo en Cancún. Este escándalo terminó en demanda, la cual por cierto sigue vigente. Esto hizo que Televisora la mandara directito a la congeladora. Mientras estaba solucionando todo este percance, en Ventaneando se dijo que Mariano Martínez, el novio de Livia, se encontraba en México de manera no legal, al igual que supuestamente él estaba casado. Por esta razón, cuando ven al paparazzi tomándole fotos, ellos se fueron en su contra para que no difundiera esas imágenes. El escándalo en las playas de Cancún fue grabado por diversos turistas, los cuales grabaron el momento exacto en el que Livia menciona que está harta de México y los mexicanos, por lo que de ahí se agarró Patty Chapoy. Ella mencionó a través del programa que si Livia tanto estaba harta de México, que se fuera de aquí. Debido a ese escándalo, Televisa le quitó dos protagónicos a Livia. A ella claro que se le movió el piso, debido a que supuestamente se dice, ella ya se sentía que nadie la podía tocar, y mucho menos que la podían sustituir. En ese tiempo la gente de TV Azteca la busca para contratarla, y aunque la actriz aceptó ir a varias entrevistas, TV Azteca no la convenció de que se cambiara de bando, por lo que por esta razón está pagando las consecuencias de su desaire. Precisamente esta información llegó a los ejecutivos de Televisa. Ellos se pusieron nerviositos y consideraron que ya era hora de que Livia tuviera un papel. Por esta razón, ella está próxima a protagonizar una novela. A las autoridades de Cancún, Livia les dijo que ella no tenía dinero y que menos lo tendría porque le habían quitado dos papeles. No obstante, hace poco ella nos presumió un ostentosísimo viaje que realizó a las hermosas playas de Puerto Escondido. Toda esta información, por supuesto, salió ¿en dónde? En Ventaneando. Desde la banca, Patty Chapoy y su equipo le demuestran a Livia Brito, para que quede constancia, papelito habla, que esto es lo que le pasa a las personas que le hacen fuchi a la empresa de la Jusco. En los pasillos de TV Azteca se dice que a los ejecutivos les faltó dinero para convencer a Livia. Por esta razón, Televisa únicamente aceleró el perdón y ya la pusieron manos a la obra. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.